Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver qué os vea a todos, poneros por ahí, que se os vea la cara. Alan, Oscar, Elizabeth. Bueno, Hola, Dani, pues, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer. Un placer. Eh, habitualmente nos conectamos en directo en YouTube, pero en este caso lo voy a grabar y, y luego lo subo, ¿vale? ¿vale? Que estoy probando unos aparatos y me quiero asegurar. Bueno, chicos, pues vamos a aprovechar los que seamos la, la, la horita que vamos a estar para solventar dudas de vuestra propuesta musical en cualquier ámbito y, por supuesto, donde yo os pueda responder. ¿no? Pero voy a comenzar dando una, unas pequeñas claves a, sobre una red social que en el mundo de la música está dando muchísimos resultados y que, por desconocimiento, entendemos que, hay, eh, bueno, que no es la red social ideal para nosotros. Y os hablo en este caso de TikTok. TikTok es, ahora mismo la sensación, es una red social no solo para niños, la media edad es, creo que estaba en 24 años, pero va subiendo. Y además cada vez hay más gente interesante metida ahí. ¿Qué es lo que pasa en TikTok? Que el algoritmo funciona completamente diferente a eh, Instagram o Facebook. Por lo tanto, es muy fácil, entre comillas, conseguir miles de seguidores en poco tiempo. ¿Qué se necesita? Algunas claves os voy a pasar. ¿Qué se necesita para... Crecer en TikTok. Al final vosotros lo que necesitáis es llevar vuestra música a cuantas más personas mejor, ¿no? Entonces, TikTok lo que valora sobre todo es la agresividad, entre comillas, en la subida de vídeos. O sea, dicho de otra manera, TikTok lo que quiere es que subáis muchos vídeos. Entonces, yo os propongo, si pensáis que. O sea, al final hay que tener estrategia. Esto no es subir por subir, es decir, oye, voy a subir un vídeo con. Y sobre todo con este objetivo, ¿no? Voy a ir en esta línea. Si tengo una imagen o yo soy una persona bastante cachonda, como se dice en mi tierra, pues eso lo voy a explotar en TikTok. Pero si eres serio, también tienes que ir en clave seria y aportando valor desde tu punto de vista. Entonces, lo ideal sería subir mínimo tres vídeos. Yo os propongo, si vais a optar por, por meter cabeza en TikTok, porque es un excelente momento, hola eh, Sergio, Pablo, que os acabáis de incorporar, estoy nada, dando unos pequeños consejos para una red social que está rompiendo esquemas y que es ahora mismo muy interesante por... Tres vídeos facilidad... por día. Perdón. Tres vídeos por día. Sí, sí. O sea, yo os recomiendo sí, que... Por día o pero vídeos cortos, vídeos de 30, 40 segundos, no más. Entonces... Eh, y además, os, os recomiendo que veáis lo que están haciendo otros artistas independientes potentes de vuestro sector o no para para ver lo, los códigos. Tú tienes que lograr encontrar cuál es tu fórmula, porque lo que le está funcionando uno a otro. Pero lo que está claro es que cuando TikTok ve que eres constante y sobre todo que estás subiendo cantidad de vídeos, al final comienza a premiarte ¿no? y empieza la dinámica a cambiar. Y, y te puedes ver con vídeos que han visto de repente 100.000 personas y, y no sabes cómo, o comienzan a seguirte eh, 200.000. Yo tengo una amiga que comenzó hace bien poco, ahora mañana estrena su libro y, y tiene ya más de 200.000 seguidores. La perseverancia, ¿no? Al final tenéis que descubrir cuál es el código de ahí y dejaros, quitaros de la cabeza esas estampas malas de que TikTok es para niñatos, para hacer el imbécil. Y para hostias, esto es una red social que tiene un código, vídeos cortos, entre comillas, divertido, pero también tú puedes aportar. Yo subo vídeos aportando cosas muy concretas y hay muchos referentes en el mundo del marketing con miles y miles de seguidores y no hacen el imbécil, no hacen, ¿vale? Eh, y, y simplemente, pues, eh, aportan. Desde el punto de vista artístico... Tenéis que dar con vuestra tecla, cómo en base a vuestro ADN os podéis adaptar a esa red social. Eh, pega el que juguéis un poco con, con el tema del doblaje, que es una de las opciones de TikTok, también os recomiendo que visitéis la, la, la de opciones que hay, ¿no? Pero desde, desde qué punto de vista queréis exponeros ahí, ¿no? Entonces tenéis que buscar un camino. Si ese camino a lo largo de varias semanas no da resultados, tenéis que ir eh, ajustando, medir muy bien. Vale, en TikTok no se pueden hacer, por ejemplo, directos si no tienes mil seguidores y a partir de los de los mil también te ofrecen una serie de estadísticas que son muy interesantes. Entonces, de esos tres vídeos diarios os recomiendo que uno de ellos lo subáis en el horario que para vosotros es el horario de máxima audiencia en TikTok, que no puede, a lo mejor no es el mismo que para mí, ¿no? Entonces ahí tenéis que ver cuándo la gente os está respondiendo más. Y, y separar los vídeos eh, entre uno y otro, no subir los tres del tirón, porque al final la, la herramienta ahí se puede medio bloquear y no te da chance. Vale, simplemente para que lo sepáis que esto no es cuestión de, de ser o no ser, de estar o no estar, de que esto es para, para unos y no para otros. Esto es una red social donde ahora mismo hay muchas millones de personas y más de 200 millones de personas en el mundo y que cada vez dicen las estadísticas que son personas más adultas. Vale que buscan desconectar de, de otras historias, ¿no? Y bueno, pues como artista es importante que os lo planteéis, ¿vale? Bueno, pues a partir de aquí eh, os aporto lo que venga, lo que consideréis. ¿Quién quiere abrir ahí? A Oscar? así me gusta, tío, la gente decida eh, y, y. Gracias Dani. Toda. Dani, eh, dos preguntas puntuales. ¿Qué tan bueno es repostear lo que hagas en TikTok a Instagram? Eso es una y pues digamos en mi caso pues también yo soy artista y cantante pues aparte de ser productor y esto qué tan bueno es uno mismo pues eh, hacer digamos que el propio doblaje de sus propias canciones yo sé que también funciona haciendo un concurso que la gente lo haga y lo reposte pero en el caso digamos que te quieras arrancar con algo es válido hacerlo uno con sus propias canciones eh, y repostear eso a Instagram sí a ver tito lo que eh, por ejemplo si tú la edición del vídeo lo haces desde la propia herramienta de TikTok Vas a ganar puntos, o sea, de cara al algoritmo te va a dar más chances. Si el vídeo es subido de tu móvil, no, di, no, no quiere decir que no vaya a funcionar, pero eh, es como que te, te cuesta más. Si el vídeo es de, de Instagram, o etcétera, etcétera. Ahora, lo ideal sería subir el vídeo a TikTok y luego, si quieres, mételo ese vídeo al reel de Instagram. Eh, puede que Instagram también en medio pero da igual Instagram ahora está en una guerra con TikTok descabellada y lo que quiere es decir oye este viene de TikTok pues yo le voy a dar más visibilidad que TikTok porque se, se le está yendo mucha gente a TikTok y ahora mismo te, tenéis que aprovechar esta coyuntura para, para jugar un poco a dos bandas y ver qué, qué os da más resultado sí. pero podéis comprobar como un reel de Instagram automáticamente tiene muchísima más visibilidad que cualquier vídeo subido a no otra sea, parte de Instagram hijo de perra? ¿Sabes? Aquí todo el mundo tiene derecho a vivir. un segundo y que la, hay por ahí. Cerrar sí. los micros a no ser que estéis hablando, ¿vale? Y la, y la Adán, última. Cierrate micro y cuando vayas a hablar te lo abres, ¿vale? Y la última eh, pregunta es si eh, vale la pena uno doblarse sus propias canciones, las canciones que uno tiene subidas y que están en plataformas y que están en TikTok y en Instagram. ¿Vale la pena hacerlo? Claro, ahí, hombre, en, eh, entiendo que si juegas, ahí es ir probando con todo, por supuesto que tú tienes que darle visibilidad a tus canciones. Ahora mismo, como tú no tienes comunidad en TikTok, lo que más puede tirar es que aproveches una canción que está generando tráfico en TikTok y que, y que juegues con el hashtag de esa canción, etcétera, y te sumes un poco a esa corriente. Pero si eso no va dentro de tu, de tu no te sientes cómoda haciendo eso, no, no, no lo hagas. No tienes que convert, convertirte en un TikToker como lo conocemos, ¿sabes? Tú tienes que ir con tu identidad, pero adaptando tu identidad al formato de TikTok que es diferente a si subes un vídeo a YouTube. Ese es el okay. tema. ¿Vale? Entonces, en TikTok es importante las etiquetas, eh, utilizar etiquetas que tengan mucho recorrido eh, y también etiquetas, algunas más personales. Y también es importante la foto o la imagen de portada, o sea, qué título le pones a la portada para que a mí me llame poderosamente la atención y diga, voy a darle clic a, a lo que está okay. haciendo este artista. Yo, por ejemplo, yo, tú yo, que eres productor, a lo sí. mejor sería interesante que, que ahí en TikTok eh, vayas por esa faceta más de la producción. Luego la gente te va a descubrir como artista. Pero a lo mejor dando pequeños códigos para mucha gente, mucha gente que quiere ahora mismo aprender y que no sabe, quiere meterse en el tema de la producción, códigos muy sencillos, herramientas que estás utilizando. Ya te digo, en 30 segundos no puedes tú enseñarle a nadie a, a producir canciones, pero sí que le puedes dar códigos para que el bombo en una producción suene mejor o peor, o qué herramienta utilizas tú para mezclar mejor que otra, etcétera, etcétera. Ese tipo de... Fíjate que lo que estás diciendo, quiero hacerte una, 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 más que una pregunta, es como comentarte algo muy puntual que me está sucediendo. Mira, yo, yo tengo, yo manejo tres Instagram. Un Instagram, es, un Instagram es el de O Caballero Music, que es mi red como artista, que tengo como 15 mil seguidores. Eh, mi, una del estudio que se llama Sonora Studios, donde doy mucho contenido de valor de cosas de mezcla y todo eso y solamente tengo mil y pico de personas pero el engagement cada vez que publico algo es increíble pero he tratado de llevar a esta gente como a contarles venga mire voy a lanzar una canción y cuando publico ese tipo de cosas no o sea la gente se desconecta claro, solamente claro. está cuando les doy contenido de valor de cosas de producción musical y de hecho te cuento que he hecho toda la tarea todo lo que tú nos has estado enseñando en Top Visibility y todo eso tengo ya una comunidad de Telegram con más de 180 eh, seguidores. Este viernes voy a hacer un Zoom privado para, para donde ya se inscribieron 70 personas para contarles unas bueno. cosas que, de, sobre producción musical. Y bueno, a partir de eso yo vendo unos cursos y toda la cosa y me está funcionando de maravilla. Intenté hacer la misma comunidad en Telegram para mi tema artístico y ahorita acabo de lanzar una canción. y ha sido... Complicadísimo, estoy igual haciendo prueba de error y he, y he estado publicando. De hecho, creo que te etiqueté lo, lo que nos mandaste, las franjas para hacer los, los video nuggets. Sí. Ya lo empecé a probar también. Digamos que ahí va subiendo poquito a poquito, pero digamos sí. que sí ha sido difícil arrastrar una comunidad a, a la otra. Y ellos saben que soy cantante, pero digamos que están como muy interesados solamente en algo específico. Claro, hombre, yo soy más partidario de, de unificar todo porque es tu esencia. Tú eres cantante, productor sí. y yo sé que a los artistas eso os cuesta, ¿no? Pero, pero ¿por qué un cantante, un artista independiente, emergente, no puede a mí explicarme cómo está haciendo esto, como lo otro? Yo sé que a vosotros os cuesta, pero mi manera de ver y de entender eso es que si tú eres así, deberías, el público tiene que conocerte así, ¿no? Porque al final estás duplicando el trabajo y eso es, sí. eso es sumamente complicado. Son, son Pero, publicaciones en cada red por aparte y claro. cosas por aparte. Y Realmente cada red necesita una estrategia, necesita... Mira, Nacho Llantada, el, el cantante de, de los Clarkson, él en su mismo canal sube sus vídeos de... Él trata mucho la motivación y la superación personal y sube muchísimos vídeos, mucho contenido que no tiene nada que ver con su, con su vida musical. Y después sube otros vídeos de sus conciertos, sus eventos y su, y su música. Al final es lo que le hace especial. Eh, fíjate que eso es lo que le está diferenciando de los demás. Entonces, hay pocos artistas productores que estén en ese aspecto aportando valor en ambas direcciones. ¿no? Y eso es lo que a lo mejor a ti te tiene que hacer especial. Eso no le, al público no le va a, a provocar una... no va a canibalizar, ni mucho menos el que alguien te siga o no te siga. Si, si tú lo haces todo con, con tu esencia y con, la, con el espíritu colaborativo, la gente al final eso se nota y, y lo va a apreciar. ¿no? Entonces, tu, tu nombre artístico que es Oscar Caballero. Oscar Caballero, sí. Pues esa es la marca que deberías potenciar. Luego la gente, si te descubre por un lado o por otro, va, va a querer trabajar contigo y, y ¿sabes? Entonces, sí, digamos, he crecido mucho en una comunidad y lo que te digo, cuando doy cosas de producción y todo eso, he crecido muchísimo, pero en la comunidad que soy como artista, que estoy publicando canciones, que estoy como a veces publicando cosas de covers, cosas ahí, la gente como que no, no engancha, a veces engancha, a veces no engancha. Y lo que te digo, le he dado mil vueltas a cosas, pero, pero es que es sorprendente. O sea, no tengo sino 1150 seguidores en mi otro Instagram que es Sonora Studios que es el de mi estudio, pero yo digo cualquier cosa y la gente, todo el mundo comentándome, me escriben claro. de todos lados. O sea, hay mucho porque, engagement con Porque eso. Se sienten en deuda contigo porque les estás dando, les estás aportando. Entonces, esa gente, si descubren que eres artista, van a escuchar tus canciones con otra predisposición y se convertirán en fans cualificados tuyos. Entonces, ¿tú qué me aconsejas? Empezar a publicar donde tengo mucho engagement, cosas mías como artista, y luego empezar a contarles que lo va a hacer con una digamos, sola marca. Red, o algo como así cuando, sería. Aunque tu estudio se llame Periquito de los Palotes, trabajar con una sola marca, en una sola dirección, todo. Y, y nada, tú puedes subir un vídeo donde incluso esas dos facetas se vean. Mira, te voy a explicar cómo he hecho esta canción, pero primero te la voy a interpretar y le, y le, inter y le metes en el vídeo 30 segundos de la canción tuya, o sea, tu faceta artística, y luego le explicas cómo has, consegui has conseguido ese sonido tan elegante en la canción. Entonces es fantástico. O sea, tú piensas, imagínate un artista que para ti sea referente. Si ese artista hiciera eso, a ti te gustaría que tu artista de referencia te explicara cómo ha conseguido que ese single tenga ese sonido, esa, ese golpe, ese, ese hook metido en ese momento concreto. Te encantaría, ¿verdad? Sí, claro. Pues yo creo que estás ante una gran oportunidad para, para unificar. Si quieres, pone, eh, luego la descripción. Especifica y mete una frase que diga que eres artista de tal y que también produces y ayudas a los artistas emergentes con producciones y un sonido X. ¿Vale? Okay. Y a partir Perfecto. de ahí, mucha gente se enamorará de la, por las canciones o por las producciones, pero estás formando una comunidad unificada. Perfecto. Voy a, voy a Muchas gracias, Dani. No te vas a arrepentir, Oscar. Hazme caso. Gracias. A ti. Venga, ¿quién más? ¿Quién tiene por ahí? ¿Alguna pregunta? Abre micro. Sergio. Hey, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás? Muy bien, ¿y tú? Estupendo. ¿Desde dónde? Bueno, Sergio? Hola, hola a todos. Do ¿Dónde te encuentras? Saludos encontrar? desde Chile, Chilepo. Ah, wow. Y Oscar, perdona, ¿tú estabas en Colombia? Oscar. Sí, yo soy, yo soy en Bogotá, Colombia. Wow. Parcero. Perfecto. Muy Salud. bien. Sí, parcero. Sí, exactamente. Oye, mira, Dani, solo para. No, me, me gustó lo que le dijiste a Oscar, porque al final también me respondiste la pregunta, al final, como. Claro, el, el tema es este: que las respuestas de uno os sirvan a los mm -hmm. otros y al final vayáis cada uno sacando vuestras conclusiones, ¿vale? Claro, claro, al final me quedo con eso. O sea, lo original va de la mano con lo otro que puede ser un cover, puede ser un análisis eso. o producción. Está muy bueno. Um, yo tengo un caso particular que me gustaría preguntarte porque yo llevo haciendo música en inglés, pero en terreno latino. ¿Vale? Así que lo has puesto por el grupo de Telegram. Claro, entonces um, tengo ya algunas canciones en inglés y el trabajo está bueno, estoy súper orgulloso, es una cosa así media Vance Joy, John Mayer, Jack Johnson, una cosa así. Bueno. Entonces ahora ya quiero cerrar esa etapa y mi pregunta es si es que al final vale la pena como simplemente cerrar el disco en inglés y subir las tres canciones que me faltan para completarlo y dejar ese material atrás o también quizás hay alguna opción de darle un refresh para... Eh, preparar lo que se viene ahora que es en español, porque me gané un fondo, tengo eh, una, el apoyo del gobierno, me gané un, para hacer un, música en español, digamos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer ese traspaso de ese personaje que está en inglés? Quizás hay algunas buenas prácticas que tú conozcas de casos anteriores a, a esa transformación. Bueno, cuando, cuando hablas de cerrar eh, el disco, ¿a qué te refieres? O sea, ¿tú ya has lanzado varios singles en inglés? Claro. En mi Spotify hay... Siete, no, seis eh, singles en, ing en inglés, claro. Y ahora vienen tres más, y con esos tres ya digo, sabes que aquí está el disco, que fue todo lo que tengo que estar en inglés. Vienen videos, está todo muy bueno. Entonces, claro, como que siento, como ya se viene. ¿Y lo tienes una comunidad de... numerosa? Um, sí, sí. Voy por casi los 10.000 seguidores. Vale. Hay gente me conoce, bien. Bueno, pues a ver, ahí hay que trazar un puente. Y la gente debe entender por qué ahora cantarse en español. Apóyate de una historia, del storytelling. Si quieres, lo puedes hacer yeah. en capítulos. Eh, cuéntales en la gente, a, a tu público, perdón. El, bueno, pues ahora tienes, evidentemente no no es el que has recibido un, una ayuda del gobierno y por eso vas a cantar en español, sino que también es algo que te está pidiendo uh -huh. tu cuerpo. Pero llega al por qué. A, a todo te, tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué yo voy a hacer esto ahora? Bueno, pues... Uh -huh. eh, y cuando profundizas en la respuesta, ahí vas a tener la chicha para que tu público te entienda. Y además la gente va a querer también comprobar cómo Sergio se defiende con una canción en español. No, no pasa claro. absolutamente nada. O sea, al final lo importante es que tú mantengas la esencia. Tanto cantando en inglés, en español, como cantando en árabe. Jennifer López ha cantado en inglés, ha hecho discos en inglés, discos en, es, en español. Mar Anthony ha, ha hecho discos en inglés, discos en, en español. Ricky Martin, no pasa absolutamente nada. Eh, entonces, esto hay que hacerlo con naturalidad. Y tú puedes subir, eh, o lo haces en un vídeo, en varios vídeos, te inventas tres capítulos para, para que la gente entienda el proceso. Y en algún momento también... Puedes ir en ese proceso, en ese puente, jugando con cápsulas donde ya se te vea cantando en español algo. No sé si puedes coger canciones de las que tienes en inglés y, y convertir el estribillo únicamente, algún minutito en español, o simplemente claro. ya enseñándole a la gente un poquito los dientes eh, de lo que va a ser esta nueva etapa en, en español. ¿no? Yo uh -huh. donde creo que está la clave es en que tú no pierdas la esencia, da igual el idioma en el que cantes. Pero que no pierdas la esencia. La gente no creo que te siga por el inglés. Eso es el vehículo. La gente te sigue por un destino. Y es sí. porque tú les estás haciendo sentir algo a través de un vehículo que son canciones cantadas en inglés. Tienes que tratar que ese vehículo, que ya no es un Ferrari, sino que ahora será un Maserati, pues también le lleve a, ese, a, ese, a esas sensaciones. ¿Vale? Has cambiado, vas a cambiar parte del vehículo, pero no, no el destino. Claro, te entiendo. Buenísima. Pero no, no hay que complicarse ni tener miedo a absolutamente a nada. Esto forma parte del proceso y simplemente dile a la gente abiertamente por qué ahora mismo tú vas a, a, a coger ese rumbo y por qué te está pidiendo el cuerpo eso. ¿Qué sentimiento te está invadiendo para que tú ahora eh, quieras comunicarte con tu público con canciones en tu idioma nativo que es el español? Al final siento que... El secreto está en ser más cercano, como lo más honesto, más cercano, más... Mira un vídeo, como tú estás ahora en esa postura, con, con esa mano, no sé qué, es buenísimo, es natural, es, eh, <laughs> sin embargo, si te pones a grabar un vídeo así, hola, mi gente, voy a contaros, eso no transmite, pero estás ahí en una, en una clave, en una postura reflexiva, oye, mira, quiero compartir con vosotros... Eh, algo que estoy iniciando y sintiendo y, y, para, ¿sabes? y te sueltas con naturalidad, con calma, con tus pausas y le cuentas a la gente y la gente lo ve y lo único que, yo, que va a pensar la gente es, wow, bueno, pues a ver cómo es Sergio cantando en español, puede ser inter interesante, pero la gente no te va a abandonar porque al final si la canción es buena, ya está, pasa nada. Sí, claro. De hecho, Sergio, mucha, mucho público hispano y español... Eh, yo, por ejemplo, tengo ese fallo. ¿no? Fíjate si he escuchado miles de canciones desde los 17 años, 12 horas todos los días escuchando la radio porque tenía que controlar la, lo que programábamos, que yo ten, eh, tenía y tengo un gran fallo, que valoro la canción no por la letra, yo soy de música. A mí me atrapa la canción por la melodía. Por lo tanto, a claro. mí me gusta mucho la música americana, anglosajona. Y, pero si me dices, oye, este tema que tanto te gusta de Bruno Mars, ¿te has fijado en el yeah. mensaje? Apenas me. No. Pero me atrapa el arreglo, el flow de la canción, la música, la melodía, la armonía, el rollo que tiene la canción. ¿no? Entonces, claro. eh, hay mucha gente que realmente no te está valorando por el mensaje de la canción, porque ni siquiera lo están entendiendo, sino por, por cómo Obvio. cantas, el cuerpo de voz, tu imagen, tu, todo lo demás. Ahora en español, a lo mejor también ahí ganas a otro, a otro tipo de público, ¿no? Porque van a ponerle más atención a la letra, le va a entrar más la letra. Claro, yo no sé si a alguien de acá también le pasará, Pero... es muy difícil. Mira, en España, por lo menos, y, y te hablo de mi época en la radio, trabajar sí. con el apoyo de la emisora, en España número uno musical, nunca, apenas, bueno, no nunca, eh, pocos casos de artistas españoles que cantaban sí. en inglés hicieron carrera, porque claro, en es, medio no. Como que no te va, no, acá se dice, no te banca pero no te... No te es como que no termina de ser creíble, porque todavía nosotros no estamos realmente familiarizados con el inglés, no somos nativos, no, no, o sea, no, no somos bilingües reales, no. eh, por lo menos en España. Entonces, suena raro, no es creíble, suena que tú estás forzando de alguna manera la maquinaria, ¿no? Un chileno cantando en inglés. Eh, Mola Forte no canta en inglés, ¿no? no. Es chilena. Claro, sí, es un artista que, que a mí me encanta. Entonces, Música. posiblemente si ella hubiese decidido cantar en inglés no sería tan grande. A pesar de que es una artistaza tremenda. Mucho público no se hubiese. No hubiese conectado con ella, ¿no? Porque ella es una artista que, que conecta también con su lenguaje y con su palabra y con su. O sea, que piénsalo por la parte buena. Tiene cosas buenas, ¿no? Lo que vas a hacer. Sí, sí. Vamos. A por ellos. Gracias. Y por supuesto. Luego analiza si te está dando más retorno y más input el tema en español, pues evidentemente ese es tu camino. Yo creo que en el, todos vosotros eh, debéis estar constantemente dando giros, probando hasta encontrar, ¿no? decir, oye, esto me está funcionando por lo potencio, esto no, fuera. Ahora esto que he hecho, sí, esto no, en todo, en los contenidos, en las canciones, en las producciones. Eh, porque no es fácil dar con, el, con, el, con tu camino, ¿no? Cada uno de vosotros no. sois especiales, sois seres únicos y tenéis un camino. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? A imitar lo que vemos que los demás están haciendo. Pero es que ellos tienen un puzzle que, que hay cuatro piezas que a ti no te cuadran, y ya ese puzzle no, no te sirve. Claro. Pero, verdad. Así que sin miedo, Sergio. Estoy completamente seguro que te va a dar mejores resultados todavía de, de lo que has hecho antes. Vamos, a ver si me recibes por allá y hago una gira cuando se pueda. Tengo algo, bueno, en Chile se está cociendo para, para, para una conferencia presencial. O sea, que puede que cuando la pandemia se relaje un poco, visite Chile con Virgin, con la Buena. marca Virgin. Que están haciendo un, está haciendo un programa de televisión para artistas emergentes muy, muy interesante. Ya, Entonces, ya os comunicaré. ¿Eh? Va a salir, ya, ya estuve ahí, va a, va a salir en un mes. Ah, qué bueno, con la chica esta, ¿no? Con la... Me entrevistó, Gime. yo me entrevistó, la presentadora que es artista conocida en Chile. Jimé Pereira, sí. Ella, ella. Pues estoy en contacto con Sergio, que es el director de, de ese programa, y, y guay, vamos, vamos a intentar hacer algo. Dale, buenísima. Estupendo, bueno, si tienes luego algo que preguntar, por supuesto, eh, es, estás aquí en tu casa. Venga, ¿qué más? Que abra micro, sin más. Venga, Pablo. Buenas, ¿cómo andan? Bien, por cierto, una pregunta, una pregunta a todos y me levantáis la mano. ¿Alguno de vosotros estáis ya dentro de la aplicación Clubhouse? De momento, solo está para los que tienen iPhone. Es una aplicación de audios en directo que está rompiendo todo pero de gente que tiene cosas que aportar. Y en la música es una herramienta que puede ser muy interesante porque se están... Pro... Yo el otro día participé en una charla y estaba el director de Sony Music en España. Claro, Clubhouse. El, a partir del 27 de, de marzo eh, se abre ya Android. Y, y lo único que tenéis que hacer es conseguir una invitación de alguien que está dentro. Pero meter ahí, estudiar la aplicación y ver de qué manera vosotros podéis aportar Es audios. En directo se hacen sesiones de audio y hay alguien hablando de marca personal, otra de motivación. Hay un artista, el otro hay un artista español bastante conocido, independiente. Presentó el single en vez de hacerlo con un medio como la radio o la tele, o lo presentó creando una sala de Clubhouse donde hubo 600 personas en directo que podían interactuar. Pero ellos no te ven, solo ven tu foto y tu perfil. Y ahí puede estar el, mira, el otro día hice yo una charla, y estaba el organizador del festival del sonar, que es el festival más potente que hay en España. Entonces, es una red brutal para crear business, negocio en la música, porque hay gente muy potente, está toda la gente, toda la crema del negocio de la música ahí metida. ¿vale? Eh, simplemente tenedlo en cuenta y cuando podáis, entrar. Bueno, perdona, Pablo, que te, que te corté. Bueno, buenísimo. Bueno, mi pregunta iba justamente, que lo mencionaste, por el tema de la marca personal. Eh, es como. Me siento muy trabado en, en ese asunto, digamos. ¿Cómo, cómo presentar mi proyecto visualmente. Cómo. cómo nada, eh, siempre estuve muy dedicado a la música y creo que tengo un material que. que nada, que está muy bueno, de que, que creo que me identifica mucho musicalmente y no sé cómo imaginarlo visualmente, ¿no? No sé por dónde abordarlo, por dónde empezar, desde cómo vestirme, desde qué mensaje transmitir, desde cómo cómo eh, presentarlo en, en el vivo, eh, desde cómo abordarlo desde vale, las redes. Sí, es buena pregunta. Perdido, ¿no? El <laughs> tema es que tienes que hacer un viaje hacia tu interior, dejar de pensar ahora en cómo exponerte fuera porque no tienes claro cómo cómo tú sientes desde dentro. Entonces cuando se estudia la marca personal es un ejercicio que te lleva a un bloqueo a una situación. Eso lo, lo vemos mucho en, en Manager Evolution, ese programa se trata, y ahí la mayoría entran en una situación de que todos quieren arrojar la toalla y es lo primero que tratamos, ¿no? Y yo les aviso, les digo, oye, que sepáis. ¿Por qué? Porque nunca hemos entrado dentro de nosotros para, para ver eh, qué tenemos de cosas buenas, ¿no? Eh, ¿Qué nos hace especial? ¿Qué huella queremos dejar? En los demás. La marca es eso, es la huella que tú quieres dejar en la mente de los demás, es lo que los demás van a hablar de ti cuando tú no estés, es, ya te digo, el día que te vayas al otro mundo, qué legado quieres dejar. Entonces, para, para eso tenerlo claro, se hace un viaje al interior, ¿no? Y empiezas tú a definirte, oye, ¿cómo soy yo, ¿no? También es un, hay un ejercicio muy interesante que es preguntar a la gente que te conoce, a 20, 30 personas que te conocen. Te vas a Typeform, no sé si conocéis esa herramienta para hacer encuestas sí. online, que es muy, muy chula y muy fácil, además tiene una versión gratuita, Typeform, Typeform y te haces cuatro preguntas. Oye, ¿qué destacas de mí? ¿Qué es lo que me hace más especial? ¿no? Le haces dos o tres preguntas así clave para, para que tú percibas cómo tú eh, realmente estás exponiéndote al público, ¿Qué, qué huella estás dejando al público, porque a lo mejor tú no te estás dando cuenta que eres una persona altamente empática y eso es tu marca personal y no lo estás digiriendo. por ejemplo, yo, eh, cuando he estudiado mi marca personal, qué etiquetas van conmigo y yo potencio porque, eh, al final, la marca es un triángulo. la parte de la base del triángulo es, es la coherencia. vale, la parte es la base, eh, son las raíces del árbol un árbol no puede crecer hacia arriba si no extiende unas raíces amplias debajo de la tierra en el interior pues ese es tu interior porque tú, el, el árbol puede crecer pero cuando llegan las primeras inclemencias del tiempo la, el árbol muere ¿no? y eso es lo que pasa con los artistas que salen en un programa de televisión y consiguen visibilidad que es el pico es el vértice alto del triángulo no esa es la visibilidad y cuando tú consigues por un programa de televisión, una visibilidad en un mes y te, de repente te ves con un millón de seguidores en Instagram, con una popularidad tremenda, cuando deja de salir en la tele y el programa acaba, esos artistas primero no venden entradas, no hacen negocio, son muy populares, pero, ¡boom!, es ese árbol grande que cae y caen en una depresión tremenda porque eh, 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 no se ha construido una marca desde la coherencia. Entonces tú tienes que tratar de diseñar tu base. Después, la parte media del triángulo es la estrategia. ¿Cómo yo, esta coherencia, esta esencia que he detectado que tengo, lo puedo llevar a la estrategia? ¿Qué tipo de soporte voy a utilizar? ¿Lo voy a comunicar por un blog, por un podcast, por Instagram? ¿Voy a meter cabeza de lleno en TikTok, YouTube? Voy a ir a muerte, no se puede estar en todos los lados. ¿Cuáles son tus medios, tus vehículos prioritarios? Y luego es el destino, qué huella, ¿no? Eh, al final es, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero conectar con la gente, ¿desde qué? ¿Emoción? ¿Desde qué punto? Entonces, te voy a definir, me voy a definir a, a mí mismo y vosotros que me estáis siguiendo veréis como, hostia, pues mira, es verdad. Yo, Dani Aragón, como marca, me considero una persona cercana, humilde, porque vengo de una familia normal donde no he tenido ningún tipo de lujos y todo me lo he tenido que currar. Eh, soy una persona. Eh, colaborativa y generosa y eso cómo lo demuestro en la, la marca hay que demostrarlo con hechos cómo lo demuestro yo eso generando mucho contenido de valor gratis doy muchos contenidos gratis que a mí muchos me ha costado pues mucho no solo dinero sino tiempo en descubrir y doy mucho contenido de valor gratis para ayudar a un mayor número de personas cómo lo hago con un blog redes sociales, etcétera, etcétera, un podcast en Spotify, eventos puntuales que organizo a nivel online, eventos presenciales, programas formativos ya de alto valor, de valor medio, valor más económico, ¿vale? Pero la generosidad la demuestro regalando contenidos casi a diario. Otro, otra etiqueta, yo lo que os animo es que os dibujéis. Y dibujéis un universo a vuestro alrededor y pongáis etiquetas que a vosotros os hacen especial, lo apuntéis todo. Otra etiqueta que a mí me, me. que va con mi vida es el amor a los animales, el perro. Y no está por aquí, pero veis que en mis vídeos muchas veces sale turrón, que es mi tekel, porque forma parte de mi vida. ¿Por qué voy a tener yo que ocultar eso si soy así? ¿no? Entonces, yo he dado sesiones. He participado en conferencias online y he tenido el perro aquí en la falda y lo he sacado con naturalidad. ¿Por qué? Porque soy así. Si me quieres bien, si no, pues tienes que mirar para otro lado. Yo no puedo forzar una personalidad que no es la mía. Otro, otra etiqueta que va con mi ecosistema es la playa, el mar. ¿Por qué? Porque he nacido y vivo en una ciudad que es prácticamente una isla rodeada de mar. ¿Cómo eso yo lo traslado en mis, en mis, eh, a mi comunidad? Pues en mis vídeos veréis que hay muchísimos vídeos con el mar de fondo. Simple y sencillamente, os grabo muchos vídeos paseando por la playa, porque forma parte de mi día a día. Entonces, tú tienes que definirte desde todos los puntos de vista, pensando en cómo seducir por el mayor número de sentidos posibles. Tú tienes, básicamente ahora mismo para la visibilidad, redes sociales, entornos digitales, puedes seducir por el sentido de la vista, sentido del oído, ¿vale? Entonces, básicamente tienes que trabajar esos dos, ¿no? Por supuesto que un artista también luego a nivel visual tiene que ser artista. Yo ahí hago el ejercicio de, oye, imagínate que te estás dirigiendo, que todos los que estamos aquí presentes somos sordomudos, ¿vale? Pero estamos en una sesión donde tú, artista, me tienes a mí que comunicar algo, tienes que, que transmitirme algo. Yo no puedo escucharte, puedo verte. Eh, y viéndote, tengo que saber que entre nueve personas o diez que somos, tú eres el artista. Eres artista a nivel visual. Entonces ahí hay, eh, evidentemente, tú, tú, si tú eres una persona que está dentro del nicho del cantautor, eres sensible, amas la poesía, eh, la, la música clásica, la naturaleza, no puedes luego vestir como un metal es incoherente con tu identidad. Entonces, la parte visual tiene que ser muy coherente con la esencia que realmente tienes y que vas a transmitir al público. Pero tiene que tener lo que... Yo soy muy partidario de la key visual, algo en tu imagen que a la gente se le quede. no Mira a Mollaferte, eh, lo que le he puesto antes de ejemplo, como ella su imagen es altamente poderosa, ella siempre representa esos años 30, 40, 50, aparece ¿no? un pin-up en sus conciertos esos tatuajes, ese flequillo cortado, Emi Whitehouse tiene, tenía ese ruete tremendo, esa manera de vestir, Michael Jackson, las cadenas, el, el gorro, en España Joaquín Sabina, su gorro, Bono de U2, las gafas eh, eh, y el gorro, Elton John, gafas de... Eso esos, esos se le llama a nivel visual la key visual. Eh, si Amanda, imagínate Amanda que está aquí, eh, esto que lleva... Imagínate ¿no? que, que siempre canta con eso, pues le haría, eso sería una key visual, porque a nivel visual nosotros la vamos a identificar como la artista que lleva el, esto en la cabeza y eso le hará característico y especial. Y en sus conciertos, mucha gente comprará eso, porque lo, en España hay un artista muy conocido que se llama El Arrebato y llevaba, ya no, ya se ha pero sus primeros años fue especial porque llevaba siempre un pañuelo, una ferpa aquí en la cabeza. Y en sus conciertos vendía muchísimos paños de eso en la cabeza. Es una estrategia muy interesante. Hay artistas que simplemente el tema de las gafas. El, eh, Os acordáis de George Michael? ¿Cuál era la key visual que le hacía especial a George Michael? La barba y la cruz, el, el pendiente que era una cruz. Y yo recuerdo que era muy jovencito y todos los chavales de mi edad queríamos tener la crucecita aquí de George Michael para ser como él. Entonces, eh, eh, el, el tema visual tiene que ir muy con tu, con tu esencia. Pero sí que es cierto que tú no puedes, yo tuve una vez un alumno que vestía como si fuera un abogado. Le dije, tío, es que te tienes que, tienes que hacer un restyling, no transmites absolutamente nada por la vista. No eres artista por la vista. Y un artista tiene que ser artista también a nivel visual porque tú eres un referente que te subes a un escenario donde cientos de personas... Eh, a través de un vídeo o, de, o, de, o del mundo presencial, van a poner la mirada en ti. Y tú ahí tienes que también ser un referente, no solo cantando. Mirad un artista en España que se llama, eh, bueno, Leiva, Leiva, sí, pero ahora, joder, se me ha ido. Es un artista muy peculiar, una imagen muy personal con su gorrito, su esto, su pendiente, su, tiene su rollo y, y eso también hace que el artista... Conecte con las personas, es súper importante. No sé si te he podido aclarar, el tema de la marca lleva para mucho, pero yo creo que con estos códigos te va a ayudar. Primero es eso: ponte etiquetas que te definan. Y a partir de ahí, cómo eso lo trasladas al, a, 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 en los canales digitales. Genial, ¿Puedo agregar genial. algo para Pablo? Sí, sí claro. Muy, y muy además me encanta que, que aportéis, ¿eh? en eh, sentidos libres. Que lo que dice, lo que dice Dani, como que. Porque a mí también me pasó y las primeras cosas que yo tengo, por lo menos visualmente, traté de jugar un personaje, que aquí, que hasta que en verdad llega un punto en donde dices, como, no, esto no es lo mío, esto no me sienta tan cómodo. Entonces, uno hizo un camino y trabajó, ta, 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 para llegar a un punto donde dices, como, chuta, no, es verdad esto no soy yo, esto no, no va conmigo, no. Imagínate que fueras muy exitoso siendo un personaje que en verdad te inventaste que no eres. Para el resto de la vida, yo creo que hay muchos casos de artistas así, ¿no? Que llegan a un nivel de fama y que tienen que seguir siendo eso, porque si no, bueno, claro. como que nadie les cree otra cosa, pero ellos no se creen a sí mismos. Entonces, sí, es muy como... Ahí los que, los que ah, rompen... Eso es, muchas gracias, Sergio. Mira, ahí los que rompen el bacalao de toda la vida son los metal, los heavy, que tienen una identidad muy marcada, todos con pelo largo, vistiendo de negro. Eh, una tipología de letra más especial y su público visten como ellos. Si os vais a un concierto de ACDC o Metallica, el público son como ellos y eso solo pasa en el, en el rock más, más metal y, y es fantástico y tenemos que tomar un poco ejemplo de eso. ¿no? Eh, hay que marcar, hay tendencias. Yo siempre pongo el ejemplo de un mexicano referente en el tema de las finanzas que, que, que es muy conocido y se llama Carlos Muñoz. No sé si lo conocéis. Eh, voy a compartir pantalla, pues yo creo que viéndolo esto os va a ayudar a, a, a entender eh, todavía más. Un segundo. Está, estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Mira, Carlos Muñoz, este, este es un. un una persona referente en las redes sociales y demás, y habla habla de tema de emprendimiento. Ay, espera que se ha quedado, finanzas. Este. Entonces él cuenta cómo en una conferencia, ya siendo grande, eh, en un descanso, tras hablar para 400 personas, donde participaban más gente, eh, se fue al, 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 al hall donde estaba el público para, para interactuar con el público y comenzó a hablar con un chico y le preguntó, bueno, cuéntame qué es lo que más te ha gustado de lo que has visto en esta, en esta conferencia, en este, en este encuentro. Y, y el chico empezó a decir, bueno, pues mira, me ha gustado este, este, y Carlos Muñoz, está guay lo que ha hecho, está muy bien lo que ha dicho ahí de tal, tal, tal. Pero el chico no sabía que Carlos Muñoz era él. ¿Por qué? Porque no había dejado huella visual. Ahí él dijo, hostias, estoy haciendo algo mal. Estoy, te, tengo un buen discurso, es como un artista. Tengo buenas canciones, pero luego a nivel visual no estoy dejando huella, no, no estoy seduciendo por, por el sentido de la vista. Y ahí se puso en manos de, 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 de gente profesional que le ayudó a construir su marca y su imagen visual. Y ahora Carlos Muñoz. Eh, bueno, él dice que cuando comenzó a vestir con estas chaquetas llamativas, esa es la key visual, la barba tan peculiar, el tupé y la chaqueta siempre llamativa. Él dice, eso lo vista así cuando se sube un escenario, eh, lo tiene muy claro, pero cuando esto lo hizo, eh, sus, Fíjate cómo era antes, ¿no? ¿Era una persona normal? Entonces cuando hizo esto multiplicó las visualizaciones y el impacto en todas las redes sociales. Lo multiplicó, ¿ok? También conozco un amigo del tema del marketing que le hablaba y tenía todo el brazo tatuado, pero no lo enseñaba porque pensaría que eso no iba con su público y, y justo una persona experta le dijo: pero si tú eres así, ¿por qué? No enseñas esas cadenas que tienes y ese brazo completamente tatuado. No, porque me dirijo a emprendedores y me da miedo que me vean como un macarra o como no sé qué. Bueno, pues le hizo caso y, evidentemente, igual multiplicó su visibilidad, conectó de una manera. ¿Por qué? Porque se nota cuando alguien eh, está eh, desde su esencia, ¿sabes? Y, y bueno, eso, eso también es, es interesante que lo, que lo tengáis en cuenta. ¿Ok? Venga, ¿qué más? ¿Qué más tenéis por ahí? Dani, saludo. Sí, venga, y después vamos con Elizabeth. Sí, este, sí. Eh, saludo, Dani. Gracias por toda la información que nos da. Este, entonces lo que nos estás diciendo es que nosotros somos la marca. Este, pero potencial. O sea, yo soy Daniel Flores, Pedalito, el payaso. Este, PK Production, el estudio. Estás diciendo que todo lo unifiquemos. Porque todo soy yo. Sí, pero tú en el estudio que estás haciendo, dándole servicio a, a los demás. Artístico. Exacto, sí. Eh, pero eh, de todos los estilos musicales. Todos los géneros musicales, eso es así. Claro, ahí hay que tener un cuidado, y es que es, es que tu nicho de mercado es muy, muy micro nicho y muy concreto, ¿no? El tema del, del payaso, del tema infantil. Entonces, yo, si quieres mezclar tu faceta de la producción, que, que sea para aportar valor al público que te está siguiendo y te está viendo, o sea, al público, eh, tu público no sé si te diriges a los niños o a los padres de los niños, ¿vale? Entonces puedes jugar con la faceta y un día puedes hacer un curso de producción de iniciación para los niños para que se inicien en la música desde un punto de vista más cultural y dejen de ver esto como, como algo para, para sabes que no tiene sentido ni futuro en la vida. Guay, tiene, es coherente. Pero si tú me vas a explicar cómo estás haciendo la producción de un grupo de rock, a mí eso ya no es coherente con, con lo que luego está, estás haciendo con la otra faceta. Pero fíjate cómo a todo se le puede buscar ese punto de unión. ¿Okay? Entonces, eh, si, si PK Production produce todo tipo de música, a lo mejor sí que tiene sentido que vayan separados. Y tú, en, en el tema del infantil, puedes jugar también con el tema de la producción para que para que ellos vean, bueno, que tú que es una habilidad que tú tienes, la puedes enseñar ahí, pero para, para ese público, ¿sabes? Ok, o sea, que debe ser aparte, no se puede unir, no se debe unir, aunque es parte de mi esencia, pero debe ser, son dos temas diferentes los que me está claro, comentando. Claro, porque... No, en tu caso es que tú lo que has creado es un personaje. O sea, tú te vistes de payaso y nadie te ve la cara. Exacto. Pero luego eh, te ve como te vemos aquí y eres, eres otra persona. Entonces eh, ahí puedes jugar, ¿no? Con, con ambas marcas, ¿vale? Porque no vas a estar vestido de payaso hablando constantemente de producción, a no ser que ya te digo que comiences a tirar la producción para los niños, para educar a los niños a meterse en el mundo de la música desde la producción y vayan haciendo cositas y el día de mañana organices un curso de producción infantil y eso puede tener mucho sentido en ese ecosistema, pero si tu negocio está en artistas eh, como los que están aquí, como los compañeros, eh, bueno, a, a ese público no sé si, eh, si le vas a aportar. Entonces... Eh, eso es lo que tú si tú te vas a abrir al público en general ahí sí que podrías tener un canal más por ejemplo con el tema de Oscar que hablamos antes entiendo que Oscar a lo mejor está más dedicado a producir artistas de su género no eh, claro si Oscar está en un género urbano lo normal es que artistas de género urbano quieran ponerse en sus manos no Oscar no vas por ahí sí. Eh, bueno, yo hago música urbana, hago pop urbano y reggaetón, pero, pero aquí en Colombia hay dos géneros muy fuertes que hago y es la música regional mexicana. Me con... sí. Es que yo soy, yo soy compositor para Sony Music y por el lado de compositor, mucha gente me ha llamado, entonces produzco mucha música regional mexicana y urbano, son las dos cosas que, que siempre no. estoy produciendo. Está claro, pero tú, desde el punto en el que te tienes que mostrar, siempre en todo buscar lo que llamamos la habilidad específica. Y esto para sí, la marca con es, Pablo. Sería como el pop urbano, porque de hecho lo que yo hago como artista también es pop urbano. Entonces es como lo que, más, lo que más vendo. Lo otro, porque realmente muy poco lo muestro. Eso es, eso es. Entonces tú lo que tienes que mostrar es la bandera de tu, de tu expertise. Y es lo que se llama la habilidad específica. Donde tú realmente eres el mejor. Hombre. Difícil ah, decir, de, de tú de claro. De hecho, te cuento que por, por este tema de mostrarme en todas las redes, ahí me contactó Marcos Yunas. No sé si lo conozcas, El hijo de Diango, estoy produciendo una canción para Axel que va a salir de la novela de, de Luis Miguel como protagonista. Y, escribí hijo, hijo, y, el, y es protagonista, ajá, y escribí una canción y produce una canción para ellos. Ahorita estoy ya pues terminando para entregarles. Wow, buenísimo pues es una persona su padre es muy conocido en España sí, y Latinoamérica sí sí y bueno, que, bueno ahí, todo esto fue como parte de hecho de mostrarme como con esa con esa bandera que me contactaron pues estupendo pues eso es importante que vosotros proyectéis la visibilidad desde esa parte específica que os haga realmente especiales hay que ser diferentes y no jugar a ser uno más porque es que si no en 10 años estáis igual bueno igual pero más quemados psicológicamente es preferible nadar en océanos desconocidos que en ese océano donde está todo el mundo y tú dices no es que aquí me siento más refugiado porque hay mucha gente ya pero es que ahí no eres nadie y no hay nada que descubrir ahí está todo ya el pescado vendido entonces eh, pasa frío vete fuera y pero seguro que descubres algo nuevo eso es importante ah, tenerlo en cuenta. Dani, yo quisiera hacer una pregunta. Tal vez de pronto sea una pregunta por todos. No sé, he estado estudiando, digamos, que todo lo que has enviado a Formar, a Formar o Formar algo así, no sé, sí, no sé si Hotmart. lo estoy pronunciando bien. Digamos que el, lo último que vi fue lo de tipos de, de contenido, que tú hablaste de, de que hay dos tipos de contenido, contenidos de impacto, contenidos casuales sí. eh, y el plan de contenidos. Y digamos que en el contenido de impacto, pues nombraste literalmente como 15 cosas. Eh, la, la pregunta ahí es como eh, o sea con cuál comenzar primero o, o cuál no, de esas... o sea ahí puse ejemplos de contenidos que funcionan pero a ti no te tienen que funcionar todos es que depende de cada uno donde tú te sientas más cómodo no es hostia, tengo que hacer de... yo hay contenidos que no lo hago entonces ahí hay por ejemplo hay un tipo de contenido que es el aprovechar algo que esté sucediendo en la realidad para quién es esto pues para personas que tengan habilidad en componer buenas canciones de la noche a la mañana, si hoy el mundo está hablando de algo concreto que sea noticia y tú dices, os te voy a aprovechar, bueno, imaginaos los primeros días del, del COVID, esas primeras personas que sacaron la canción del COVID hoy en día tienen en YouTube más de 80 millones de visualizaciones, Y son canciones malas, pero tuvieron la habilidad de anticiparse, eso es un tipo de contenido, pero no a todos los que estáis aquí os, os vendría bien, porque para ello tenéis que, deberíais de tener esa... Ese desparpajo y sobre todo de sentir, bueno, de, de, de que os pellizque eso. Hay gente que dice, pero yo ¿por qué tengo que hacer una canción a provocar eso? Bueno, eso depende. Bueno. Ahí dentro de ese abanico es con lo que tú te sientas más cómodo. A lo mejor es más con contenidos colaborativos con otro artista o con covers o con, ¿sabes? Sí, eh, yo, 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 yo el, el 16 de abril, yo lanzo, voy a lanzar nueva canción. Eh, es una canción que se llama Quédate conmigo, que es en género, es igual, es pop urbano, pero con visos de reggae y bueno, y otros géneros ahí que, que estoy colocando. Y, y digamos que estuve, parte de que estuve quieto con el lanzamiento de la canción fue porque yo decía, bueno, ¿cuál estrategia utilizo para lanzar la canción? De hecho, le cambié dos veces el nombre de la canción hasta que la canción se llama, se quedó con el nombre de Quédate conmigo, que era el que más resuena en el coro y esto de la canción y parte de la estrategia que estamos armando ahorita digamos que con el equipo de personas que, que trabajo acá es que quédate conmigo aunque es una canción que es de cierta manera para bailar y se siente chévere y todo la letra es, es, nombra a mi foco como compositor y estoy y, y estamos armando una estrategia alrededor de las personas que han muerto con todo el tema de la pandemia ah. y, y el video que vamos a hacer es un video que narra esa historia de, de una persona que le dice otra venga quédate, quédate conmigo o sea no no nos arriesguemos utilicemos el tapabocas o sea que es un poquito digamos eh, un enfoque diferente ah, pero sí. la gente va a descubrir una canción totalmente comercial sino que utilizamos este pretexto este gancho de, de hablar de quédate conmigo para poder entrar a unas fundaciones para que los medios como que sí, nos, nos presten como atención y, y, y nos y, y nos digan y nos digan oiga chévere me interesa lo que lo que están haciendo sí porque pues yo decía canciones pop urbanas hay por millares que lanzan todos los días artistas, entonces estábamos buscando como cuál era el diferencial sí. para, para poder encontrarlo con eso. A, a lo que voy ahora con la pregunta es, esa es la estrategia y no y como has he dicho, ese, ese es el dado que vamos a votar y vamos a ver si, si con este nos va bien, ¿sí? ¿Hasta qué punto eh, uno más o menos puede medir sobre estrategia y decir, ok, no, no está funcionando, cambiémosla o, o si ya me fui con esta, toca irnos con esta hasta el final a ver qué pasa? Pero eh, si no, tú, tú puedes relanzar un single, sobre todo porque no sois personas todavía altamente conocidas. Entonces, el público eso no lo va a notar. Tú puedes relanzar un single o, o maniobrar y alargar el lanzamiento de ese single. No pasa nada. Es que vamos a tal velocidad que eso el público no lo nota. Eh, antes los singles tenían tres meses de duración porque las cadenas de radio musicales lo programaban y duraban dos, tres meses. Ahora hay artistas que lanzan un single cada mes. Porque Spotify, por ejemplo, valora mucho esa frecuencia de artistas, ¿no? Y los curadores te van a meter en, en, en sus playlists con más posibilidades que si lanzas una canción cada seis meses. Ahora el ritmo lo marca también el público. Entonces, dentro de un lanzamiento, que eso requiere de, de muchísimo más pensamiento, es coger una buena historia, calentar bien previamente, conseguir. Los vehículos necesarios para que esa canción eh, dispare o llegue a más personas, vehículos como personas con influencia, medios tradicionales, si los tienes. Mm. Y lo sí. más importante es tener algo para invertir en eh, las redes sociales, tener eh, cash para invertir en YouTube en Instagram o en Facebook, donde tú consideres sí. que, que es prioritario para tu estrategia. Okay. Después, el post lanzamiento, ¿cómo se alarga eso a modo de un chicle? Voy a hacer un taller precisamente dentro de dos, dos o tres semanas sobre sí. eso. Esto. Eso pues, es eh, lo que dice Dani sobre todo es lo que a mí más me falta. Es el, o sea, digamos, si yo tengo muy clara la estrategia en el pre, pero, pero en el post, el post para mí se queda, por ejemplo, con una canción que yo lancé que se llama Entre tú y yo, hicimos medios nacionales, estuvimos en Caracol, RCN, estuvimos en todos los medios nacionales acá y nos fue muy bien y eso nos generó conciertos en, en su momento y cosas así, pero digamos que ahorita yo lo que digo es, o sea, tú haces todo el todo el andamiaje, toda la estrategia y esas cosas digamos las tengo claras, pero en el post es lo que yo realmente no tengo muy claro en en qué hacemos, hacemos versiones acústicas ahora la canción, ahora inv ahora invito el, a cantar otro artista, de crear un plan de contenidos en torno a la canción. Es decir, ya hemos lanzado la canción con su vídeo. El vídeo llamémosle oficial, aunque sea un vídeo cercano, etcétera, etcétera. Vale, pues ahora, cuando ya quememos las naves del vídeo, ya hayamos intentado mover el vídeo, ¿cómo podemos de nuevo volver a ser protagonistas a través de la canción? Pues a lo mejor la canción trata del apoyo a los enfermos del COVID. Bueno, pues vamos a hacer un mini documental de cinco minutos porque tengo un amigo que es fantástico grabando este tipo de historias y, y vamos a irnos a, a lugares donde apoyamos, y, o todo lo que se genere con la canción lo vamos a apoyar y ayudar al hospital X de mi ciudad y te montas ahí otra nueva acción en base a la canción. Luego una colaboración, luego otro tipo de versiones. Luego hago un concurso en las redes sociales donde las personas tienen que etiquetar a dos personas que vayan en consonancia con el mensaje de la canción. Al final vas creando can eh, contenidos satélite en torno a la canción y vas alargando la canción. Evidentemente llega un momento okay. donde dices, bueno, ya esto ya no da. No va. Tú vas a ver si la canción está, teniendo, si está conectando o no con las personas, a las primeras de cambio. Eh, rápidamente vas a poder notar si la canción está gustando o no. Si ves que la canción no está gustando, por los primeros esfuerzos que estás realizando, es que la canción no ha cojado en, en, en tu nicho. Claro. Eh, pero si ves que la canción, a poco que le echas, te trae gente nueva, comentarios de gente que no conoces, eh, la gente guarda los vídeos en, en Instagram, que es un, es un termómetro muy interesante, la gente deja comentarios. Y, y te van siguiendo evidentemente esa canción merece que le eches más chicha no? Ok, Entonces... y, una, y, una, y una pregunta más, Dani, para, para terminar. Y es que, digamos, por ejemplo, yo tengo unos territorios marcados aquí en Colombia donde hay, digamos, la radio tradicional me suena mis canciones y tengo los medios tradicionales y yo tengo marcado como unos territorios específicos donde hago la promoción, ¿cierto? Aunque ahora obviamente están las canciones en todo el mundo y sabemos que en cualquier parte del mundo las pueden escuchar. Pero cuando yo quiero, digamos, por ejemplo, quiero luego hacer lanzamiento de esta canción en Miami, que allá también yo tengo un poco que me muevo allá y tengo algunos medios. Eh, es, se debe crear otra estrategia o allá uno va de nuevo con el lanzamiento del video con todo el tema contando eso o sea cuando uno empieza a abrirse campo en otros territorios es la misma estrategia del primer territorio donde uno se enfocó o, o cómo es el proceso o sencillamente hay un proceso para territorios físicos y hay otro proceso para lanzamiento de territorios virtuales donde estás en todos lados y estás metiendo publicidad eso cómo, cómo no todo, todo 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 tiene que ser un, un... Una única pieza. Espera que hay un ruido ahí, no sé si... Voy. Un momento, ya. Vale. Dani, que tenías ahí un ruido. Eh, todo, todo tiene que ir en una sola pieza. El mundo es digital, entonces tienes que sí. ir pivotando. Si tú estás en una televisión, lleva eso a modo de contenido al territorio digital. Y al final la gente del, de los medios tradicionales te van a valorar por, lo que, por el impacto que estás teniendo en lo digital. Si no, si no tienes impacto en lo digital pues se te van a abrir pocas puertas, por lo tanto, lo suyo es que vaya pivotando todo, es uno. Pero siempre es más importante hoy en día los medios digitales que los tradicionales, siempre. No pongáis el foco, no queméis energía en cadenas sí, sí. de radio locales, en televisiones locales, eso no vale absolutamente para D nada. Digamos, yo eso pensado ahorita, si, sí, sí, digamos, nah. enfocar el presupuesto que tengo ahorita para más bien meterlo todo en digital, digital o pagar una jefe de prensa, porque digamos, en la canción pasada pagamos una jefe de prensa, pero algo pasó, digamos, yo estuve en el programa más importante de Colombia, se llama Día a Día en la mañana, que lo ve supuestamente todo el mundo, pero yo dije, o sea, no, o sea, estuve. Una hora y media completa en el programa entrevistándome, tocando y todo. Y sí, muy chévere. Me vieron mis amigos... ¿No tuviste a los que conté, retorno? Pero no tuve un retorno en que yo claro. me empezaron a seguir 500 personas en Instagram o algo. Realmente el retorno fue muy poco. Entonces yo después valoraba eso. Yo decía, venga, no. oh, mejor, mejor me va a meterle dinero a una campaña que pagarle a una jefe de prensa. Entonces ahorita Totalmente. es algo que estoy revaluando para este lanzamiento, por ejemplo. Yo te digo, pero vamos, con los ojos cerrados, que le inviertas todo en digital, sin más. Ok. En digital. ¿Vale? Perfecto, gracias. Daniel. Venga, Oscar, mira, vamos con Elizabeth y luego con Amanda, vamos a seguir el orden. Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien, me alegro de Mira, escucharte. ya has hablado un poco del tema, que, y seguramente lo tienes en mil vídeos, y ahí tengo un retraso, lo siento mucho. No te preocupes. Pero tengo una canción por fin, bueno, bien grabada, voy a hacer, estoy haciendo un vídeo y me estoy pensando. Cómo lanzar la canción. O sea, todavía no tengo. Uh, y ya sabes que yo soy, estoy muy al principio. O sea, yo tengo solo tres singles hasta ahora. O sea, en Spotify no tengo, no, no, no he mirado nunca. O sea, no, bueno, yo pero que no ahí tengo. Lo que, lo que le he comentado a, a, a Oscar, ¿no? la, la estrategia uh -huh. misma de en base de, tu, de la historia. Busca la gran idea Exacto. de esa canción, la historia sobre la que va a circular todo. A partir uh -huh. de ahí, eh, trata de hacer un poco, de crear un poco de expectativa antes del lanzamiento, el día del lanzamiento, ese yes. vídeo y la canción tiene que estar subida a todas las plataformas, porque lo que quieres tú es que la gente llegue a la canción de alguna manera, vídeo sí. en YouTube, en Instagram, en Facebook, y la canción. En Spotify, en Deezer, en todos los sitios. Soundcloud, no tengo Soundcloud. Sí, en Spotify se recomienda que se suban, que, la, que el proceso entre dos meses antes para que los curadores puedan tener tiempo para valorar la canción y meterte en sus listas. O sea, Pero aunque es... no tenga ninguna canción o ningún seguidor, tendría que estar en Spotify, ¿no? Sí, sí, por supuesto, claro. Porque es <laughs> si no, nunca arrancas. Eh, vale. <laughs> siempre. Spotify siempre, todas las canciones que tengas, sube ya a través de, de yo qué no sé, de, de creanauta, de, de alguna distribuidora de este tipo, ¿vale? Y, ¿vale? y súbela directamente a Spotify. Y luego lo que he comentado al compañero, cómo luego, eh, a, a ser, través de le esa le canción, generas conten contenidos adicionales. Uh -huh. y, y la inversión, lo que tengas, eh, alguien que te pueda hacer una campaña para llegar a más personas, ¿vale? Sí, ahí dicen The Baby, que es, es interesante. Eh, y y, ya y luego lo que he visto muchas veces es el uh, lanzamiento, será en una semana, o faltan tres días, o doce horas, bueno, o lo que sea. Eso no es tan importante. Eso tiene sentido ¿no? cuando tienes mucha gente que te sigue. Sí, que no, ya está esperando. Eh, si no, el pre-lanzamiento no es tan importante como el post-lanzamiento uh -huh. El pre-lanzamiento, si no tienes mucha comunidad, es preferible hacer algún contenido que realmente tenga deja a la gente con intriga que esté bien trabajado en base a una buena idea y si no te saltas el prelanzamiento y directamente el día marcado lo anuncias porque cuando tú anuncias tres días para tú crees que la gente va a estar lo va a apuntar en su agenda Hostia, tres días para que elisa <laughs> estrene eso lo, lo, solo lo tienen ese privilegio los artistas grandes entonces vosotros tenéis que jugar más pensando en cómo reacciona la mente de vuestro público con vosotros y uh -huh. donde hay que currárselo es que primero buena canción, buen vídeo y luego buenos contenidos adicionales a. Y la el... historia. Ahí está. Perfecto, muchas gracias. Y todo gracias. lo que puedas inyectarle con algo de dinero para llegar a más personas que no te conocen, estupendo. Vale. Vale. Venga, Elizabeth, gracias. Amanda. A ti. Ábrete micro. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Te oye hoy bien? Perfecto. Pues a ver, yo es que estoy en un mar de diluvio ya. Porque a ver, yo tengo solamente dos singles y el segundo todavía no lo tengo más que subido en YouTube con un videoclip que no salgo ni yo. Me lo cedió una modelo, muy buena ella. El caso es que yo todavía no lo tengo subido al resto de las plataformas porque yo estaba esperando a terminar la producción para subirlo en un paquete ¿sabes? entonces ¿qué pasa? que hace tres días ¿en un paquete dos... que te refieres? ¿subir todas las canciones a la vez? sí, para hacer un segundo lanzamiento con tres pistas con tres, ¿sabes? entonces estaba, estaba ahora trabajando en dos que ya, que ya rompe mi, mi primera línea que era lo romántico que sí. eh, ahora estaba con temas sociales eh, uno era de madres y otro era eh, sobre el impulso que vamos a tener con lo de la vacuna pero yo no hablo en ningún momento sobre la vacuna sino como la vacuna es como una metáfora eh, eh, como que hay una nueva esperanza por la que sí, vamos pues a la gente ya está un poco cansada el eso. caso es que estaba, exactamente el caso es que estaba con esas dos canciones y las quería hacer en paquete con la de Madrid y ahora el productor se me ha puesto enfermo y va para rato la enfermedad. ¿Qué pasa? Ahí estoy ahora otra vez perdida porque si en un principio me costó muchísimo dar el paso de producirme ya algo mío propio, yo soy cantante de orquestas, de 20 años en las orquestas, o sea, cantar como papagayo en muchísimas orquestas de España. Muchas. ¿Todavía no has lanzado nunca un single propio? Sí, ya lo tengo, eh, bueno. lo lancé el 4 de agosto del año pasado, el primero... Vale, y ahora lo que tiene son dos canciones. Y así, y la bueno, tercera. Eh, tengo dos singles ya hechos. El sí. primero lo lancé el día 4 de agosto del año pasado, luego Mi calle Madrid, eh, lo subí solamente a YouTube. Eh, ¿Por qué no lo lancé el resto de las plataformas? Porque estaba esperando terminar, porque iban los tres de la mano, pero te ha parado la producción por esto. Bueno, se pues tienes de que decir. buscar ese plan B, tienes que... Eh, claro, además. ahora no encuentro productor y los pues, que encuentro no pillan la idea del mensaje a que orden. a transmitir. Pues, es decir, pues, mira, yo quiero... A, a yo ver, quiero compañero, un... espérate, a ver qué, 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 qué te pueden decir los compañeros, qué soluciones. Venga. No, sencilla, es, es muy fácil, eh, Amanda, bueno, lo primero es que si sí, definitivamente la persona con la que estás trabajando no puede trabajar, lamentable, muy lamentable pues lo que está pasando con esta persona en su salud y eso, pero, pero pues al final tú eres artista y, y la vida tiene que seguir y tu carrera tiene que seguir, entonces es ponerte de manos a la obra tan fácil como buscar en Facebook, Ahí está. en Instagram, productores ya, no, no, que no, no, hagan este tipo pensé. de géneros musicales si eso es y si ellos... muchas personas te van a escribir. Sí, en ello estoy, pero es que nadie pilla la idea que yo busco de sonido. Yo busco un sonido que suene a viejo, con arreglos nuevos, pero vintage. Es decir, yo eh, busco eh, y no lo encuentro todavía. En estas dos más o menos se acercó y él más o menos dio con la clave. Pero y tú no, no tienes una artista de referencia que tenga sí, ese sonido. A mí, por ejemplo, me gusta YouTube, muchísimo... Que de... links, sí. algo así. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el sonido de Tim Martini. ¿Lo conoces? pues Sí, ¿es ese? Sí. ¿Eh? Sí, 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 dime. Pink, Mart Pink Martini, por ejemplo, me gusta muchísimo, pero eh, ese sonido, ¿no? De, de hace años, pero ese sonido parisiano. Y no lo... Y no, aquí en España no lo terminan de entender. O sea, los productores, por lo menos con los que yo. ¿Qué pasa? Que yo, pues, no me fío, sinceramente, de un de un productor que sí, me, ha, me han contactado de México, de Chile, de no sé qué. No me confío, porque ya me han engañado con ese tema hace bueno, años. Bueno, ahí no yo, yo te digo, desde mi punto de vista, manda, los productores, buenos hay que pagarlo. Si vas a jugar en, en la liga regional preferente, o sea, con productores muy mediocres. Ahí hay de todo, está el que va de productor y no ha producido en su vida, pero se cree que comprándose el software y un Mac y esto y lo otro y te dice, soy productor, ¿no? Tú tienes claro. que tratar de ponerte en manos de un profesional. Y un buen productor sabe coger tu idea. Si tú realmente se la sabes plasmar y con sí, darle sí, unas sí, referencias, pero... ese productor irá creando el sonido. ¿Qué te parece esto? Que te parece? Vamos, aquí hay dos productores que, que pueden corroborar lo que digo. Entonces... Claro, el fallo eso es este lo que, que me estará pasando, que no lo... Que... Como me estás diciendo, juegan a ser productores y por nah. eso me dicen que no, lo, que no lo pillan, que lo que quiero nah. no, es, no existe. Claro que no existe. Yo lo bueno, a lo intentar. mejor te puedes, te puedes poner en contacto con Oscar Caballero o con, o con Dani, que son productores, y, y bueno, habla, pero no aquí, que no es el sitio. Ya, ya, sino luego. Lo, luego a través del grupo, intenta ver si ellos pueden ser la persona que tú, claro, que tú quieres. Porque la gente que yo encuentro sí está muy especializada, pero el urbano, que es lo que se lleva ahora. Pero en la balada pop romántica con un punto vintage traído a la actualidad, pues vale. no. La gente no quiere. Yo creo el que ver. al productor tú le tienes que dar algo de referencia. Es decir, mira, este artista se aproxima mucho a lo que yo quiero. Blan. Y luego, ya también, yo creo que también hay que dejarle al productor que maniobre, que, que, que juegue un poco. El productor es un creativo y si tú le acotas mucho el claro. territorio, el resultado final nunca va a ser bueno. Sino al productor hay que dejarle que vuele un poco. Marcarle las pautas, pero que vuele un poco, si algo no te gusta decírselo y te lo va a cambiar, pero déjale al productor que, que, que vuele en base a la idea, a tu punto de partida. De acuerdo. Luego también pues, el nombre. Todavía no termino de encajarme con qué nombre encontrarme. La verdad, estoy toda la vida acostumbrada a ser el nombre de una orquesta, a llamarme la royal la orquesta, venidor eh, no sé qué, o sea, pero como Amanda todavía no encuentro el nombre que diga Amanda y bueno, entonces bueno, me quedé por, como Amanda Cristina, terminó. Tiene que ser Amanda y Si eres tú ya la artista, pues es un nombre femenino de artista. El tema. Hay muchas Amandas en el mundo de la música. Bueno, pero a lo mejor si le, si el tema es ir jugando, dice, a ver, puedo ra a arañar o voy a dar algunos consejos para nombres artísticos. Un nombre si es compuesto como el caso de Amanda Meléndez. Amanda tiene tres sílabas en la primera palabra, tres sílabas en la segunda, es un poco largo. No digo que no funcione, pero es un poco largo. Entonces, los nombres compuestos debería de llevar al menos una de las dos palabras, de los dos nombres, bisílabo o monosílabo. ¿Vale? Entonces, imagínate, para mí me gusta más Ami Meléndez que Amanda Meléndez. O sea, tú lo primero que tienes que ver es si dentro de tu nombre puedes hacerle alguna cirugía estética, modificar, quitar, poner. Esto, si no, dice, bueno, pues me voy a cargar lo de Meléndez o quiero mantener a Amanda, o quiero quitar Amanda y mantener Meléndez. Vete a Spotify, busca listas de artistas desconocidos, de estas listas independientes. Ya lo hice. Y capta ideas, vete a, a Netflix y capta. Ya, pero es que muchas veces cuando no encuentras. Pero, no, no, pero no me hago con ninguno. Es es que he visto un montón y está, me han estás dado. Estás cayendo un en de días, el síndrome no de la, de la perfección. Y muchas veces quieres buscar la, el nombre perfecto, el no sé qué perfecto, sí. y nunca terminas de. De dar el paso, y detrás de todo eso, lo que hay es incertidumbre, miedo a que la gente te diga, ¿pero qué estás haciendo? Entonces eh, hazlo, o sea, comparte nombres con los compañeros en el grupo y te vamos ayudando de hoy, pues esto me suena, ¿no? Necesito construirme el nombre, y yo creo que en cuanto que lo tenga ya súper idealizado, ya ahí voy a arrancar. Pero es que como no entro, el sonido primero al que yo quiero sonar. Lo tengo en mi cabeza, pero no lo encuentro. Y luego el nombre. Ya, pero es que muchas veces las cosas se encuentran caminando. El tesoro no es. Oye, es que hasta que no encuentres este tesoro. No, no. Es que muchas veces le, se, la evolución llega con el proceso. Tú tienes que lanzarte sí. de alguna manera. La canción, lánzala. La que tienes, lánzala. Sí. Y mientras ya veremos lo que pasa con el siguiente single, porque en medio de ese proceso tú vas a ir evolucionando, creciendo. Ahí está. Pero, pero desde la retaguardia. No, porque al final lo que estás es metiéndole a tu cabeza un verdadero caos. Sí. Eh, y ahí entras eh, en lo que se llama, eh, ¿cómo se llama? El síndrome de, del, del objeto brillante, ¿no? Que es que pierdes el foco. Estás y te difuminas, ¿no? Te, tu energía no está donde tiene que estar. Y está que si en el nombre, que si en el producto que se ha puesto malo, que si en que no hay que grabar el vídeo, la canción, esto, lo otro, la orquesta, lo otro, no sé cuánto. Y al final todos tenemos las mismas horas al día pero tú estás difuminada y estás sí, sí. cayendo en ese síndrome está, y... estaba escuchando al otro compañero lo de eh, volver a lanzar un single, o sea, cómo relanzarlo el primero, como no tuvo mucho impacto tampoco lo sabía o sea, era nueva en todo esto no sabía cómo generar o crear bueno, ese puedes impacto volver a relanzar, entonces pues, me gustaría hacerlo con un videoclip estoy en ello, vale. ¿por qué no le hice videoclip en su momento? porque yo como imagen tampoco me veía todavía no tenga construida una imagen, era una imagen de orquesta, sí, ya sabes, de, de, de pero no es te, mía. Como tu artista. principal problema Entonces, es que te escondes en la buscando la perfección y eso es, es que soy muy Es que soy muy meticulosa con eso. Ya, pero eso es un Muchísimo. cáncer para, para los artistas, para que lo sepas. Es Muchísimo un cáncer. Tocar el paso adelante, me queda No me termino de ver. No los, termino artistas, de ver. los artistas creo... sois imperfectos. Los artistas perfectos ya. no llegan a ninguna parte porque no existen. Entonces, eh, sal sal fuera y, y muéstrate con todo, porque dentro de un año vas a estar igual. Te lo puedo asegurar. Como Así dato que planifícate, de consejo, Amanda, y quizás también para Pablo, eh, relacionado más, quizás a ti, Pablo, en relación al estilo, a la, a la estética y Amanda, quizás más al nombre, eh, a mí me sirvió mucho hacer como lo que decía Dani como poner etiquetas de las cosas que a mí me gustan, que a mí me representan, que van no solamente, y artistas que también me gustan, pero de, sobre todo de qué cosas que a, mí me, que a mí me representan y hacer una combinación entre esas cosas. Desde la parte visual busqué artistas que me gustasen eh, y desde el nombre yo lo relacioné con la astrología. Y, con, y conseguí un nombre que aparte se parece, yo un nombre artístico es Quirón y mi apellido materno es Girón entonces ah, sí. combiné eso con un personaje mitológico que tiene muchas cosas relacionadas conmigo y me cerró, y no fue una cosa que me salió un día, fue una cosa que dejé, que dejé madurando parte de tu nombre y, y piensa ahí dices que hiciste si orquesta mucho tiempo, busca no sé, quizás un, algún instrumento, quizás al, algo relacionado con las cosas que ya tú haces que puedas relacionar contigo. Mismo, y mismo en la parte visual, Pablo. Eso Así nomás. Es. Así es, muy interesante lo que, lo que acabas de aportar. Muchísimas gracias. Así que, Amanda, pasos, gracias. objetivo cada día, ¿vale? Eh, tengo 10 minutos porque tengo una reunión en diez minutos por si algún compañero quiere preguntar. Pero es importante que cada uno de vosotros levantéis sabiendo cuál es el objetivo prioritario de cada día. Objetivo que haga que tu proyecto evolucione. Si no, estás yendo en una línea horizontal de no crecimiento. Importantísimo. Eh, Miguel Ángel, ¿querías hablar? Sí, ¿qué tal? Si ¿Sí me escuchan por ahí. Sí, perfecto, amigo. Ah, bueno, mira, trato de ser lo más breve posible. Voy del porqué al qué en mi persona para ver si me explico. Mira, este mi objetivo es que el vallenato nuevo aquí en mi tierra que es monterrey México, se escuche porque está muy se escucha mucho pero el vallenato de antes y una de las formas que, que estoy ahí tratando de hacer esto es mediante una página este donde tenemos 30 mil seguidores y ahí tratamos de tanto escuchar lo de antes como lo de nuevo inclusive entre muchos artistas independientes del género vallenato y ahí piden sus canciones y ponen a su gente a pedir la, las canciones entonces, quiero darle fuerza a esta página, de qué forma, este, haciendo eh, homenajes a artistas que ya no están o, artista, o artistas del género que están ahorita muy arraigados e invitar artistas eh, de diferentes partes de, de Colombia y de México que interpretan el para que este, estén en estos, en estos eventos online, en estos conciertos, lo vamos a llamar, eh, virtuales, eh, en homenaje a estos artistas. Yo en lo personal hago canciones, soy compositor, me han grabado artistas de Colombia. Y afortunadamente, uno de ellos este, vino con una de mis canciones abanderado eh, aquí a un concierto de un microempresario. Entonces, quiero ver cómo puedo conectar. Te quiero preguntar esto: ¿cómo puedo conectar esta estación que tenemos por Facebook eh, con, el, con el objetivo que yo tengo? Y en, tanto en la música en general de Vallenato como en mi persona como artista. Pronto también voy a lanzarme como cantante. Vale, no sé si te logra entender bien. A ver, el, el tema de fusionar dos. O sea. Algo muy clásico, si lo dotas de ingredientes actuales, mira, el, el divo, el divo eran chicos de la ópera, pero llevados al pop y con un concepto más moderno que el tema de la ópera. Entonces, ese mix, si, si se hace bien, funciona. ¿no? Entonces, si tú el vallenato eres capaz de eh, dotarlo de algún tipo de ingrediente, que le, que le dé un toque más actual para también atacar y conectar con personas eh, de nuevas generaciones, eso es eh, estupendo. Eh, lo demás es que no sé si entendió bien la pregunta, si vas a, o sea, todo lo que sea, jugar con el, con el pasado y lo tradicional y dotarlo de cosas uh, actuales. Por lo tanto, puedes coger un artista tradicional y hacer algo actual con ese artista. vale. Si vas a hacer un dueto, por ejemplo, con un artista de vallenato de corte tradicional, llévatelo un poco más a tu terreno. No hagas eh, algo de corte tradicional, sino ahí tiene que haber una evolución de alguna manera ¿no? para, para que eso sea atractivo de cara al público. Eh, el sobreviviré de, de lo duodinámico, que es un tema que tiene no sé cuántos años, se ha vuelto a poner de moda con el tema de la pandemia. En España fue como un himno. Entonces, los artistas actuales de España, los que más se están pegando, hicieron una versión del Sobreviviré, lo grabaron 20 artistas, ese, ese tema, y ese tema ha tenido un impacto brutal. ¿Por qué? Porque la producción es más moderna sin perder la esencia de esa canción, y luego las voces son voces actuales. No sé si iba por ahí tu, tu pregunta. Bueno, eso que tú comentas ya se ha hecho, sobre todo este, en, en Colombia, ahí el vallenato tradicional. Y lo llena todo Nueva Ola. Posiblemente, usted, caballero, sepa algo de, de ese tema. Este, sí, pero aquí no en muchas no Si solamente aquí suena lo, lo antiguo y no, no entra ese, ese nuevo esquema de Nueva Ola, no, no, no entra. Entonces, yo también voy a decir: no entra que que porque es por eso, para poder, sí, poder hacer, en España, hacer lo que tú España... haces. Ah, Pasaba lo mismo con el flamenco. El flamenco es, es como la música tradicional española. De repente, empiezan artistas interesantes a fusionar el flamenco con el pop. Y empiezan a surgir grupos de flamenco pop. ¿Rosalía? Empiezan... ¿Eh? ¿Rosalía? Claro, Rosalía. El éxito de Rosalía está en su estilo flamenco con el trap. Fíjate tú que es dos estilos tan eh, opuestos, ¿no? Pero ella consigue esa fusión... Y es lo que le hace diferente. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer, pero hay que hacerlo bien. O sea, el vallenato, eh, creo que Car lo que Carlos Vives, no sé si Carlos Vives lo que él hacía era, es un vallenato más llevado también al, al terreno. Cuando Carlos Vives pega en España y se sale de, de, de Colombia, eso. es claro, porque él el vallenato lo lleva pueblo. al siguiente nivel, ¿no? Claro, de hecho se llamaba el rock de mi pueblo y lo que hizo funcionar el rock el pop con el vallenato, eso fue lo que lo hizo que despegara. Claro. claro, el tema es darle aire fresco a ese sonido. La gente ahora evolucionamos a una velocidad de vértigo. Si sí, es muy difícil hoy en día triunfar con algo casposo, casposo sin que se me malentienda, de algo muy tradicional y muy clásico, tiene que tener algo algún sonido actual porque estamos constantemente escuchando música por todos los frentes, miles de canciones a lo largo de una semana. Entonces, el oído detecta que eso ya, uff, eso no tiene sentido. Y se puede hacer algo defendiendo el espíritu clásico, pero con algún toque, y ahí es el productor el que tiene la varita mágica. Eso sí, es un concepto es... de arreglo de producción. Entonces, lo que tengo que hacer es tratar de fusionar lo que gusta aquí en Monterrey con, lo, con el vallenato nuevo, ¿no? Claro, mira, antes ponía el ejemplo de Maranceni. Maranceni ahí tiene canciones de estilos muy, muy clásicos de, de su cultura pero luego supo llevárselo con los arreglos y todo a otro nivel. ¿Y qué hizo? Pues meter a mucha gente que no era de ese estilo, eh, de la salsa, de, ¿sabes? Eh, que se enamorasen de, la, de, de esas canciones, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía otro código, ¿vale? Pero también se metió en el bolsillo a los artistas más de la salsa, porque eh, tenía ese ADN, ¿no? Esa base de la cual partía pero eso ya te digo que ahí la clave está el productor el productor es el que tiene el que te va a llevar a, a esa receta el que te lo puede hacer bien una vez que comience yo a dar mi imagen como eh, de cambio de compositora a cantante me recomiendas que lo haga con cover cierto si tú lo sientes sí si no no o sea eh, eso es muy relativo no te conozco para decirte eso pero si tú si a, a, el cover no tiene nada malo pero un cover tiene que ser, que, que, que ser una pieza musical óptima, se tiene que hacer bien. Tú tienes que transformar un cover, darle tu identidad, tu espíritu. Tú no puedes hacer un cover que sea calcado a la versión original. Eso no vale para nada. Entonces, el cover tiene que tener. Tú tienes que llevarte el, o dotar ese cover de tu ADN, de tu personalidad, de tu esencia. Si tienes esa habilidad y crees que se te da bien, puede ser una buena herramienta de inicio. ¿No? Generar contenidos. Pero no solo puedes vivir del cover, porque si no, la gente te comienza a encasillar como artista de cover. ¿Vale? Pero Última pregunta, poder, Dani. Este, eh, sí. ¿Cómo puedo yo ofrecer los servicios estos de visibilidad musical, pero, pero a un bar, a un bar que me ha buscado para que les ayude a, a darles esa visibilidad, donde yo también puedo llevar inclusive artistas? No te he entendido. Hay un bar y tus servicios de visibilidad, tú trabajar para el bar para que ese bar tenga visibilidad, ¿no? Sí, ajá. Hombre, esto requiere de, de, de conocimiento, o sea, de más esfuerzo en el aspecto de conocer un poco el bar, la filosofía y demás. Pero a ver, eh, activaciones dentro del bar, transmitir a través de las redes sociales la esencia que se puede aportar desde el bar, eh, la gente feliz compartiendo, o sea, qué tiene el bar para que a la gente le trae y sobre todo inversión en redes sociales solamente al distrito donde se encuentre el bar. Tú puedes invertir una campaña en Facebook, Instagram. Y que ese anuncio solo salga a las personas que están a dos kilómetros, eh, a la, el, en un radio de dos kilómetros o de diez kilómetros eh, desde el punto del bar. Entonces, yo jugaría con ese tipo de estrategias. Y luego, por supuesto, si llevas activaciones, eventos, eh, fichar a un videomaker que te haga un buen video resumen de un minuto de todas las cosas que pasan en el bar, de la esencia del bar. Si el bar tiene un coctelero que es fantástico, un vídeo de ese coctelero diciéndome cómo hace los cócteles que te vas a tomar en ese bar, aportar valor en la medida de lo posible. Ay, Entramos en la era de la generosidad. Todo lo que podáis aportar, más allá de la música, y que entre dentro de vuestra esencia, estupendo, ¿vale? Estupendo, Miguel Ángel. Bueno, no queda, no queda nada pendiente que, que voy un poco más ahí apretado. Cualquier cosa que se os quede en el tintero, estamos en el grupo, chicos, y el grupo está, sobre todo también para que os apoyéis y preguntéis a los compañeros que aquí hay gente con, con talento que os puede siempre tender una mano. ¿Vale? Nos bueno, vemos el mes que viene y un fuerte abrazo y aplicar. ¿Ven? Amanda, dale fuerte, sin miedo. Gracias, Fantástico gracias, en estos gracias, tiempos de equivocarse. Gracias, Dani. Sí, gracias, gracias, chicos. Un abrazo, muchas gracias. gracias.